Tres ingenieros y tres contadores viajan en tren hacia una conferencia. En la estación, los tres contadores compran sus boletos y observan cómo los tres ingenieros compran solo un boleto. ¿Cómo van a viajar tres personas con solo un boleto?, pregunta un contador. Observa y verás, responde un ingeniero. Los contadores toman sus asientos respectivos, pero los tres ingenieros se aprietan en un baño y cierran la puerta detrás de ellos. Poco después de que el tren ha partido, el inspector pasa recogiendo boletos. Golpea la puerta del baño y dice, ¡boleto, por favor! La puerta se abre solo un poco y una sola mano asoma con un boleto en la mano. El inspector lo toma y continúa. Los contadores, asombrados, deciden copiar esto en el viaje de regreso. Compran un solo boleto, pero esta vez los ingenieros no compran ninguno. ¿Cómo van a viajar sin boleto?, pregunta un contador. Observa y verás, responde un ingeniero. Cuando suben al tren, los tres contadores se aprietan en un baño y los tres ingenieros se aprietan en otro cercano. Poco después, uno de los ingenieros sale de su baño y se acerca al baño donde se esconden los contadores. Golpea la puerta y dice, ¡boleto, por favor!